En el marco de nuestros informes de patrimonio, diseño y arquitectura, hoy vamos a visitar la Villa Ortiz Basualdo para conocer la historia de su mobiliario. Esta hermosa residencia veraniega de la familia Ortiz Basualdo fue proyectada en 1909 y ampliada y remodelada en 1919. Desde 1980 funciona el Museo Juan Carlos Castañino. La casa tiene 4 pisos y en ella conviven diferentes estilos: el estilo Art Nouveau, el estilo neogótico y también el estilo neoclásico francés. Guadalupe, ¿hace cuánto que sos guía en el museo? Yo hace 8 años ya que estoy acá. ¿Cuántos ambientes tiene la casa? Tiene 100 ambientes en total. Son 3 estilos decorativos. Tenemos por un lado neoclásico, Luis XVI. Después, donde estamos en este momento, y comedores Art Nouveau. Y la parte del hall de entrada y la primera parte del primer piso, neogótico. El mobiliario original de la casa se encuentra en el primer piso y lo que vamos a ver son comedores, sala de estar, salón de músicos y habitaciones también. ¿De dónde fue traído especialmente todo este mobiliario? Es traído de Bélgica y fue diseñado exclusivamente para esta casa. Lo que se hace es llevar los planos a Bélgica y a partir de ahí se diseñan los muebles. Este es uno de los comedores principales de la Villa Ortiz Basualdo y el objetivo de este informe es mostrarles algunas de las características del diseño de este mobiliario. Tanto las carpinterías, las luminarias, los pisos, los vitrós, las escaleras y todos estos muebles fueron encargados especialmente a la empresa Serrurier Bobby en Bélgica. Para conocer el mobiliario, hoy vamos a recorrer 3 dormitorios, 2 comedores y una sala de estar. Martín, estamos en uno de los comedores para apreciar y conocer un poco más sobre todo este diseño que fue encargado especialmente a Bélgica. ¿Cuál es la característica de este diseñador? ¿Por qué fue tan conocido? Serrurier es uno de los principales exponentes del movimiento Art Nouveau en Bélgica y en Europa. El Art Nouveau es un movimiento estilístico, es una vanguardia que se inspira en la naturaleza, en sus formas orgánicas, vegetales, animales, y a partir de ahí trabaja toda la morfología. ¿En qué elementos de la casa podemos ver ese rasgo? Bueno, se ve en otras piezas de mobiliario, en herrajes, se ve en las pinturas, en algunos elementos de decoración, que esos sí son bien de origen animal, vegetal, claramente Art Nouveau. Lo que vemos de interesante es la transición que hace Serrurier Bobby hacia otro movimiento estilístico. Él va abandonando paulatinamente las líneas más orgánicas, más figurativas, para incorporar líneas mucho más simples, formas más simples y sistemas constructivos industriales, prefigurando lo que más adelante sería el Art Deco y mucho más adelante el movimiento moderno, ¿no? ¿Qué podemos decir en cuanto a la situación del mobiliario de esta sala? Un ambiente como este es para la representación, para invitar gente, para hacer una ceremonia. Y claramente vemos costumbres muy propias de esa época. Tenemos una mesa y sillas preparadas para los adultos y en una habitación contigua una mesa y sillas preparadas para los niños. Son comedores separados, son situaciones completamente separadas, cosa que hoy es distinto, ¿no? Los niños están incorporados. Este mobiliario pertenece a una habitación matrimonial y el diseño que ustedes van a ver es en su mayoría la flor de castaño. Marquetería en cada uno de los muebles, la mayoría de la madera es roble. También vamos a ver algo de cerámica turquesa esmaltada. Serrurier tuvo la oportunidad de viajar y vivir en Inglaterra en su juventud y eso lo llevó a conocer el trabajo de William Morris, de John Ruskin y todo el movimiento Art and Craft. Y eso marcó su manera de pensar y su visión de lo que debía ser un mueble y sobre todo el propósito que tenía que tener. En este caso hablamos de muebles que tienen una intención de ser de un alcance amplio a todas las capas sociales, lo que hoy podríamos decir un mueble democrático o un mueble para el pueblo. Digamos, era, el Art and Craft hablaba del arte para todos. Serrurier toma eso y lo vuelca más tarde, ya en este mobiliario que es de la primera década del siglo XX, pero vemos las líneas simples, las formas simples, la incorporación de elementos metálicos con remaches a la vista, con una impronta industrial que no pretende ser muy ornamentada, ni pretenciosa, ni de lujo, ni de nobleza. Estos muebles corresponden a una habitación de niños y fíjate que
todo es verde en este caso, desde el color de las paredes y cada uno de los muebles. A diferencia de lo que estuvimos viendo recién, utilizan otra técnica aplicada por stencil. Por eso también vemos que el diseño es un poquito más recto. Es Art Nouveau Secesión Vienesa. Y particularmente en este sillón se ven algunos elementos destacados del trabajo de Serrurier, como los apoyabrazos anchos, este respaldo hecho en dos piezas separadas, la unión, el de ensamblado con tornillos bien marcados a la vista. Claramente no es un problema técnico, sino una decisión estilística, una decisión del autor respecto de lo que quiere decir con su proyecto. ¿Cómo estaba organizada la casa de acuerdo a los pisos? Originalmente, en planta baja funcionaba todo lo que tiene que ver con servicio doméstico. Sector de lavado, de planchado, comedores de servicio. Después, en el primer piso, lo que tiene que ver con el sector social. Salas de música, comedores, salas de estar, balcón de músicos. Y en los pisos superiores, segundo y tercero, habitaciones y baños. Cada dos habitaciones, un baño. Y tenían alrededor de 27 habitaciones y 15 baños. Por lo general, la familia venía a partir de noviembre y se quedaba hasta marzo o abril, porque antes las clases empezaban en abril, así que tenían todos los meses de verano para disfrutar de la ciudad. Todo lo que vemos en el recorrido, escalera, pisos, mobiliario, luminaria, ¿fueron traídos especialmente desde Bélgica? Así es, quien manda a traer todo este mobiliario es Ana Elía, de Ortiz Basualdo. Ana tenía 23 años, ya era viuda en ese momento, así que lo que se hace es mandar los planos de la casa a Bélgica y a partir de ahí Gustave Serrurier, el diseñador, fue quien hace todo el mobiliario para la casa. Martín, a medida que vamos recorriendo diferentes salas y habitaciones, vemos también los diferentes diseños de sillas. Y aquí nos encontramos con uno muy diferente al resto. Es interesante ver cómo hasta sus últimos días, en sus últimos trabajos, estos son de sus últimos trabajos, continúa en su búsqueda y en la evolución de su estilo y en la prosecución de su objetivo filosófico respecto del diseño. Si observamos bien esta silla, casi es una silla que podríamos encontrar hoy en día y no nos sorprendería, ¿no? También podemos adivinar alguna influencia japonesa, dado que ellos, cuando con su mujer fundaron la casa de decoración, traían productos de Japón, con lo cual seguramente, además de la influencia inglesa, tenía la influencia japonesa, y se ven algunos detalles constructivos delicados de esta silla. Estamos en un sector donde vamos a ver el estilo neogótico, cerca del oratorio, de la familia, y lo que vamos a ver es todo lo que tiene que ver con muebles típicos de iglesia. Este espacio comunica a otra sala en la cual también se puede ver un estilo totalmente diferente. Claro, cuando pasamos para la sala de estar ya vemos diseños que tienen que ver con el Art Nouveau. Unos muebles con una línea más simple, digamos. ¿Qué elementos incorporó la casa en su momento que fueron innovadores, de vanguardia para la época? Esta casa posee el primer ascensor de Mar del Plata, del año 1920. Acá podemos ver, por ejemplo, un intercomunicador, servía para comunicarse con cada uno de los pisos de la casa. Podemos ver también el balcón de músicos. Es un lugar pequeño donde se subía a cantar o a tocar algún instrumento, violín. Y entonces la gente estaba en la sala de estar y escuchaba música. Tenemos también en este sector un hogar que es decorativo en realidad, porque pensemos que la casa estaba pensada para que se utilice nada más que en verano. Entonces tenemos un sector de fuego, pero no se utilizaba. Martina, vos que te gustan las sillas, hoy vimos muchos modelos, muchos diseños. Un placer ver tanta variedad, tanta creatividad junta en el mismo lugar, la verdad que es maravilloso. Bueno, creatividad y diseños de un mismo diseñador que fue evolucionando. Exactamente. Admirable y está buenísimo porque a través de los distintos modelos uno puede adivinar la evolución creativa del autor. Eso es genial. Bueno, muchas gracias por esta mirada y por este recorrido desde el diseño en nuestra ciudad. Bueno, gracias a vos. Guadalupe, gracias por todo este recorrido. Recordemos qué días se puede visitar el museo. En el museo estamos todos los días, excepto los días martes, y tenemos un horario de 14 a 19 horas. Una visita obligada cuando están en la ciudad y, por supuesto, también invitamos a todos los marplatenses para que vuelvan nuevamente a recorrer esta casa. Muchas gracias. Gracias a ustedes por visitarnos.